si se escucha, si no se escucha, para que yo me vuelva a presentar por ustedes, con ustedes o contigo. ¿No se escucha? Que nos pongan allá en los comentarios si se escucha. ¿Ya? ¿Ya se escucha? Está. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Lugo en Lunes de Verde. Yo soy el chef Gabriel y el día de hoy vamos a estar elaborando unos deliciosos biscuits caseros. Acuérdate que esta transmisión somos solo tú y yo en esta transmisión, por lo tanto te encargo mucho que me ayudes compartiendo para que llegamos a la meta de 1000 personas viéndonos y 500 compartidas. Les recuerdo, el día de hoy en la receta vamos a estar elaborando unos deliciosos biscuits. Mientras tanto, escríbenos desde dónde nos estás viendo para que yo te pueda mandar unos saluditos. Yo aquí ya tengo mi tablet para ver quiénes nos están mandando saludos. Escríbenos dónde nos estás viendo también para que yo mande saludos. Acuérdate, somos Casa Santos Lugo, nos ubicamos en Mérida, Umán y Campeche, ¿ok? No solo somos una tienda de abarrotes, sino que somos ahora sí que una tienda completita. ¿Por qué? Porque vas a poder encontrar todos los productos para repostería, panadería, pastelería, etcétera. Y de igual manera te voy a enseñar ahora sí que con estos productos vas a poder hacer maravillas. Por ahí nos manda Gaby Semor, ya que. Adriana Chapa, Hidalgo. Saludos desde hasta Hidalgo. Ligia, creo que ya se escucha, ¿verdad? Karina Mendoza nos manda saludos desde Nuevo Laredo. Un saludo hasta el Nuevo Laredo. Lempech me dice, se corta. Hola, esperemos. Pues, me imagino por medio de Facebook. Así que vamos a tenerle tantita paciencia. Si ven que me quedo ahí atorado, congelado, sálganse y luego regresan a la transmisión y van a ver. Y se va a empezar a recuperar. Por acá me dicen, estoy leyendo que se corta el audio o que no se escucha el audio. Si, por favor, producción, para que no nos vaya a interferir en esta deliciosa receta. Y acuérdate, la receta la vamos a fijar en comentarios aquí en la parte de abajo para que ustedes le tomen un screenshot, lo puedan escribir en preta, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y si cuando ustedes me estén poniendo allá corazoncitos, estén etiquetando a la gente y obviamente lo más importante, que me ayudes a compartir el día de hoy, porque es una receta súper sencilla, súper fácil y voy a enseñarte a ti para que tú puedas hacerlo en casita y te salgan estos biscuits súper suaves. La biscuit, cuando nosotros lo bajamos a internet o lo hacemos en otro lado, ¿qué pasa? El biscuit queda muy, obviamente, mientras. Vamos a ver por aquí. M. Cloud desde Suffield, Ontario. Oye, ¿dónde queda eso? Por acá, Belinda, Belinda Velarde. Oye, ¿dónde dejaste ahí al novio Belinda? Al Nodal. Salud. Net Ux. Eso, ya. Falta. Hay mucho. Ahorita, buenas tardes. Se corta. Ahorita. Pero sí, está el micro, ok. Por acá nos manda Alexa Dom, no se escucha. Eso está ahora sí que qué rico se ve. Está este pan, está súper delicioso. Y con esta receta que les voy a enseñar, les va a quedar súper suavecito. Nos dice por allá Juanita, Yolanda del Carmen desde Saliaca Veracruzana. Perdón si no sé leer. Te saludo y estoy leyendo y estoy explicando. Entonces, pero te mando muchos saludos. Dice por acá Sandy, se oye entrecortada la transmisión. Por favor, si lo pueden seguir verificando para que yo pueda ver si se va el audio. Me dicen, perdónenme, una disculpa. Ahorita producción nos va a ayudar el día de hoy. Ahí que me vayan escribiendo. McLeod nos dice Canadá, me imagino que es donde nos está diciendo que nos saludó desde Canadá. Un saludote hasta Canadá. Se corta el audio, no se escucha, se corta el audio. Oigan, por favor, verifícame la producción. ¿Para qué? Para que pues nos puedan escuchar, porque no quiero que se vaya esta gente bonita y que aprendan esta deliciosa receta. Mientras, voy por mi mantequilla para deliciosa receta que vamos a estar preparando el día de hoy, que es unos biscuits caseros, unos biscuits súper deliciosos, que vas a poder aprender. El día de hoy te voy a enseñar
para que no te queden como galletas, sino que te queden suaves, esponjosos, para que tú lo puedas comer y realmente lo sientas realmente muy, muy, muy fresco. Por ahí producción ya está checando. Escríbanme por ahí si se escucha, porque ya ahí producción ya le movió algunos cables, ya movió algunas baterías para ver si ya se escucha. Mientras tanto, Elizabeth Andrade, saludos desde Pachuca, Hidalgo, un saludo hasta Pachuca, saludos desde Ciudad de México. Ángela, un saludo hasta Ciudad de México, me encantó visitarlo hace 2 años. Raquel nos dice que se corta el audio, ya no se escucha, se corta. Alexa Dom me dice que ya quedó, entonces. Nutrichef nos dice ya se escuchó, ya se escucha mejor. Maritere ya se escucha mejor, entonces yo creo que ya quedó. Vamos a iniciar con esta receta, así que te encargo mucho, ayúdame compartiendo. Mientras más saludos me mandes, yo voy a estar leyendo aquí, pues, mandándote saludos, y de igual manera vamos a enfocarnos en la receta. El día de hoy vamos a estar preparando unos deliciosos biscuits caseros, así que por favor te encargo mucho compartir, y las preguntas se van al final para que yo se las pueda responder con mucha calma. Si me puedes pasar por favor la mantequilla, para que empecemos con esta deliciosa receta, que realmente es muy fácil, muy sencilla, muy práctica. Sí, ahí está en uno de medio. Vamos a, ahí está, mira, ya la estás tocando, ahí la estoy viendo, ¿no? Está en uno de medio, no sé, pues si no necesito mantequilla, por favor. Ahí va, ahí lo van checando. Mientras tanto, nos dice por allá, ya se escucha, chef, Teresa, muchas gracias, Teresa, ya se escucha, dice Gaby. Chanita Calderón, saludos desde Morelia. Anita Aguilar, saludos hasta Monterrey. Ahí, Araceli Peña, saludos desde Ixtapa, Jalisco, ya se escucha mejor. Muchas gracias a toda esa gente, mande. Aquí mi receta son 175, la mitad de mantequilla, porfa. Ya podemos fijar la receta, por favor, en la pantalla para que lo puedan ver. Ahí vamos a poner la receta para que empecemos con esta deliciosa receta. Y el día de hoy voy a estar utilizando mi batidora de pedestal. Aquí ya pusieron, ya está la receta en la pantalla. Ahí, así que denle allá. Bueno, estoy leyendo sus comentarios por ahí, Aquí está. Bueno, ahí está la receta, por favor, tomen el screenshot, escríbanlo. Y aquí producción o Chepo me va a estar indicando, ¿son 80? Gracias. Chepo me va a estar indicando si están compartiendo, y si no han compartido, por favor, ayúdenme a compartir para que lleguemos y rompamos nuestra meta. Como les menciono, el día de hoy vamos a estar utilizando nuestra batidora de pedestal y voy a estar utilizando la pala, ¿ok? Generalmente en la panadería se debe utilizar el gancho, ¿ok? Pero como esta es una masa un poquito más suave a diferencia de otras, voy a utilizar lo que es la pala, ¿ok? Vamos a agarrar, y para la gente que se debe estar preguntando, si no tengo una batidora, ¿puedo hacerlo a mano? Sí lo pueden hacer a mano, solo que van a tardar un poquito más en el proceso. Ahí está la receta en la pantalla, si me la podrías poner aquí enfrente, porfa, para que yo pueda ver. Vamos a agarrar, vamos a colocar lo que es nuestra harina. Ahí está. Voy a estar utilizando 250 gramos de harina. Vamos a agregarle 35 gramos de azúcar refinada en la parte de aquí. Ahí va. Azúcar, harina. Vamos a agregarle 5 gramos de sal en la parte de acá. Luego yo aquí voy a agregar 5 gramos de polvo para hornear. El dichoso PPH, polvo para hornear, va a llevar aquí 5 gramos. Luego vamos a agregar 3 gramos de levadura. Y esto va en la parte de aquí, levadura seca o instantánea, ¿ok? Y lo que vamos a estar haciendo es empezar a mezclar de poco a poquito lo que es nuestra batidora, ¿ok? Nuestra mezcla. Acuérdate, el día de hoy vamos a estar realizando unos deliciosos biscuits caseros. Por lo tanto, te pido mucho que me ayudes a compartir para que lleguemos a nuestra meta. Aquí yo veo que ya tenemos 500 personas viéndonos, así que a toda esa gente bonita que me está viendo, ayúdenme a compartir, denle like, póngame ahí corazones, ponle ahí me divierte, ponle ahí me encanta, ponle ahí me gusta, para que yo sepa que tú me estás viendo el día de hoy. Mientras, por aquí me dice Amelia Canul, aquí compartido, muchas gracias Amelia. Yolanda me dice, acuérdate, las preguntas se van al final, ¿ok?
Mientras por aquí dice, Violeta me dice, espero que mi hermana, la chef de la familia, está viendo el video. Un saludo a tu hermana, Violeta. Sandy Jiménez me dice, listo, compartido. David Villalobos nos dice, sí, está fijada en los comentarios la receta. Sí, la receta está aquí fijada en los comentarios, ¿ok? Bueno, ya que tenemos ya mezclado por completo lo que es nuestra harina, polvo para hornear, azúcar, sal, levadura, etcétera, vamos a agarrar y le vamos a agregar mantequilla, 80 gramos de mantequilla. Vamos a agregárselo en la parte de aquí. Oye, chef, ¿sabes? Yo sé que en la panadería tradicional mexicana utilizan manteca vegetal o manteca de cerdo. ¿Puedo utilizarlo? Sí lo puedes utilizar, solo que va a quedar un poquito más viscosa, ¿ok? Pero sin embargo, sí puedes utilizarlo. Aquí el chiste de esta masa es que tú la puedas refrigerar para que la puedas manipular mucho mejor, ¿ok? Ahora, ya tenemos en nuestros secos lo que es 80 gramos de mantequilla, que eso es lo que nos va a proporcionar sabor y aroma a lo que es esta deliciosa receta. Ahí va, vamos a ver. Bueno, yo no me puedo acercar para que ustedes lo puedan ver, pero necesitamos que tenga como que esa consistencia arenosa o como si fuera, ahora sí que, sí, mantequilla, como que color dorado lo que es nuestra harina, ¿ok? Mientras por aquí, voy a ver qué tal me dicen. Isa Morales, son deliciosos, súper deliciosos. Y con esta receta te aseguro que te van a quedar súper mega deliciosos porque quedan esponjositos, no quedan nada duros y realmente lo puedes rellenar. Ahora sí que con una mermelada de fresa, con una ensalada rusa, con un coleslauer, ahora sí que con lo que tú quieras. Y nos dice por acá Berta Elisa, qué bueno, yo desde hace mucho tiempo quiero hacerlos. Sí, ahora sí que desde hace mucho nos los están pidiendo, pero ahora que ya se los trajimos, te recuerdo, me ayudes compartiendo. Saludos desde Coatzacoalcos, Veracruz. Curiel, un saludo. Nos dicen Marisela, María Guadalupe Vargas Ramos. Ya están etiquetando a la gente. Gracias, Marisela. Por aquí nos dice Ana Lilia. Gracias, chef, hermoso y delicioso receta. A mi esposo le encanta y se las prepararé. Te aseguro que te van a quedar bien y tu esposo te va a amar aún más. Ahora, vamos a ver. Vamos por acá. 219 compartidas, somos 500 personas que nos están viendo y me menciona Chepo que aún tenemos 219 compartidas, así que por cada persona que nos esté viendo, denle compartir para que rebasemos lo que es nuestra meta. Aquí, en la parte de aquí, véanlo, vean cómo queda, creo que aquí se ve la luz, todavía se ve polvo, pero sin embargo ya se ve amarilla lo que es la harina. Esto sucede en que ahora sí que se va revolviendo o mezclando los secos con la grasa y queda como que tipo arena, ¿ok? De esta manera vamos a agarrar, voy a agregar la pieza de huevo que tengo en la parte de aquí y lo vamos a ir mezclando, ¿ok? Vamos a ir mezclándolo como que vaya formando una masa para galletas, pero un poco más elástica, un poco más densa, ¿ok? Ahí está. Agregamos una pieza de huevo. Cuando veamos que ya esté mezclado por completo, vamos a agregarle leche. ¿Cuánto de leche? 100 gramos de leche. Se lo voy a agregar en la parte de aquí. Oye, chef, yo no quiero agregarle leche, quiero agregarle agua. ¿Puedo agregarle agua? Adelante. Te aseguro que te va a quedar mucho más esponjoso. Pero pues obviamente aquí sabemos que la leche nos va a brindar el sabor. Entonces vamos a agarrar la leche. Se lo voy a agregar en la parte de aquí y vamos a empezar a formar una masa viscosa, ¿ok? Mientras tanto, ahora sí, si nosotros seguimos esta receta que les acabo de indicar, podemos formar lo que es los biscuits, los cortamos, los dejamos fermentar y lo metemos a hornear. ¿Qué va a suceder? Que estos biscuits van a quedar como galletita y no van a inflar tanto, no van a esponjar tanto. Ahora, para toda la gente que nos está viendo, si ustedes se van a la receta que está fijada, hay una receta, hay una subreceta que dice viga, ¿ok? Aquí esta viga, lo único que necesitamos es agua, harina y levadura, ¿ok? ¿Cuánto de agua? 117 gramos de agua, 150 gramos de harina de trigo y 1 gramo de levadura. Todo eso lo mezclamos en un bowl una media hora antes de hacer esta masa y así les debe quedar. Véanlo, aquí lo tengo, yo ya lo preparé antes, ¿sí? Aquí está la viga,
parece como si fuera engrudo tal vez, ¿ok? Ahí está, está hasta toda pegajosa, pero esto es lo que nos va a ayudar a proporcionarle más sabor, nos va a proporcionar más esponjosidad y esto va a hacer que no quede como galleta, chicos, ¿ok? Entonces, vamos a agarrar, vamos a esperar a que esto se vaya batiendo. Quiero mostrárselos para que ustedes puedan observar que queda como una masa de galleta. Ahí está, masa de galleta, pero acuérdate, esto es un pan, por lo tanto, necesitamos que empiece a agarrar elasticidad. Te vuelvo a explicar lo de la viga. La viga ahora sí que es como tipo prefermento que se utiliza en la panadería para ahora sí que darle más esponjosidad al pan, más sabor y obviamente más tiempo de vida, ¿ok? La viga lo único que tiene es agua, harina de trigo y levadura. ¿Cuánto de agua? 117 gramos de agua, 150 gramos de harina de trigo, un gramo de levadura, agarramos, lo mezclamos y tenemos esta consistencia. Ahí está. Esto es lo que nos va a proporcionar mayor fuerza, mayor elasticidad y obviamente mayor esponjosidad. Mientras tanto, yo voy a leer. Belinda nos pregunta, ¿como masa madre? No, acuérdate que esta es una viga, ¿ok? La masa madre solo es harina y ahora sí que harina y eso se deja fermentar y que hagan ahora sí que vaya fermentando naturalmente. Aquí nos estamos ayudando con la levadura, que eso nos va a proporcionar más sabor, ¿ok? Por aquí. Mande. Ah, bueno, nos mencionan ahí que hay masa madre, pero esto no se asocia a la masa madre, ¿no? Más o menos, pero generalmente en los libros de panadería lo vas a encontrar como viga, ¿ok? Mientras tanto, nos dicen por allá, saludos desde Molas. Saludos hasta Molas, a ver si nos está viendo ahí Manuel, que igual es de Molas. Alexis Maldonado dice que es el polvo para hornear, el PPH, perdón, polvo para hornear. Gracias por responder, Alexis. Por ahí, vamos a ver, Diana, ¿qué es el PPH? Ya le respondieron. Qué bueno que enseñe a prepararlo, me hace más, ¿qué les dice? Me hace que está rico. Sí, está súper deliciosa esta receta. Ahora, vamos a agarrar y que esto vaya agarrando como que más, se le podría decir, como que empiece a formar la liga. Ahora sí que, acuérdate que las masas siempre vamos a buscar como que una liga o que vaya quedando como que más elástica para que cuando infle no se quiebre y no se rompa. Vamos a ver por allá, vamos a ver qué nos dice. Repita lo de la batidora. Bueno, acuérdate que la batidora, lo único que agregué fue harina, azúcar, sal, levadura, polvo para hornear, huevo, mantequilla y leche. Todo se pone y se empieza a mezclar, a mezclar, a mezclar, hasta que formemos una pequeña masa. Vamos a ver, mientras yo voy a buscar ahí una pala, una espátula, que me va a servir para bajar todo lo que vaya cayendo en los laterales, ¿ok? O que se vaya yendo en los laterales. Véanlo, queda como una masa para galleta, ¿sí? Ahí todavía le hace falta un poquito más de amasado, por lo tanto, vamos a darle más amasado, ¿ok? Vamos a agarrar, vamos bajando y que esto vaya quedando perfectamente bien, ¿sí? Está súper deliciosa esta receta, se lo recomiendo mucho, que cuando la preparen en casita, ahora sí que le tengan paciencia. Aquí el chiste es tener paciencia para que nuestra receta salga. Paito Peje, buena receta, sí, excelente receta. Buenas tardes, saludos desde Perú, nos manda Cecilia Torres. Saludos hasta Perú, Cecilia. Yolanda, ¿cuánto tiempo de reposo después de revolver? Acuérdate que son unos 30 minutos antes de que tú empieces a iniciar esta masa de biscuit, ¿ok? No veo la receta está aquí fijada en los comentarios. Y acuérdense compartir, ¿cuántas tenemos compartidas, Chepo? 348 compartidas, excelente, gracias a toda esa gente que me está ayudando. Acuérdense, ya estamos casi a la mitad de esta receta. Ahorita van a ver el resultado de cómo va a quedar estos deliciosos biscuits. Así que no se vayan para que sigamos con esta deliciosa transmisión. Uy, por acá nos dice, si la masa a mano tiene que tener consistencia de punto de ventana. No, la diferencia de esta receta es que no debes buscar el punto ventana, sino que nada más dejarla como que elástica. Acuérdate que esta es una receta similar al de las galletas, pero sin embargo tenemos que trabajarla para que quede elástica, ¿ok? Y de igual manera aquí es donde nos va a ayudar la viga, porque lo va a dejar elástica y esponjoso, ¿ok? Ahora,
vamos a agarrar, vamos a bajarlo y aquí es el momento adecuado para que yo agregue lo que es nuestra viga. Ahí está, véanlo. Voy a sacar un poquito, vean cómo queda, ahí está, vean, queda como galleta, ok, masa de galleta. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a agarrar, vamos a bajar todo lo de aquí, ahí va, vamos a bajarle todo lo que esté en, ahora sí que en las paredes, y que esto vaya quedando perfectamente bien. Una vez que yo le haya bajado, vamos a agarrar la viga completa, chicos, véanlo, completa, vean qué bonita se ve. Agarramos, y estos son como que trucos de panadería que nos ha estado enseñando el chef Manuel por allá. Ahí está, agarramos, le colocamos la viga por completo, y esto lo vamos a empezar a mezclar bien, bien, bien. Ahí va, que vaya mezclándose, y ahorita es donde va a empezar a cambiar como consistencia de pan. Por aquí nos preguntan, PPH es polvo para hornear, sí. Coco, gracias por compartir la receta desde Torreón. Coco, un saludo hasta Torreón. Y se le puede poner mejorante, sí, se le puede poner hasta un gramo de mejorante y les va a quedar súper delicioso. Vamos a subirle ahora sí que a la velocidad. Mientras tanto, mientras nuestra pancha, la batidora va trabajando, si me puedes sacar o pasar lo que es la otra masa que ya tengo obviamente previamente lista. Ahí está, mira, ahí mero, ahí va. Mientras esto va a ir trabajando, no se preocupen, déjenla trabajar. Y aquí ya tenemos una masa previamente lista. Yo la tengo en refrigeración, vean cómo queda. Vamos a hacer esto a un ladito. Vean cómo queda, la consistencia está bastante bien, se puede manipular. Y aquí no hay que poncharla, no hay que romperla, no hay que hacerle nada en absoluto. Lo único que les recomiendo, que cuando ustedes terminen de hacer esta masa, la envuelvan en Vitafil como yo la tenía, métanlo 30 minutos al refrigerador para que cuando ustedes empiecen a manipularlo sea perfecto, ok, esté más que perfecto. Vamos a agarrar, yo en la parte de aquí, está la harina por allá, si me la pueden pasar, para empezar a armar estos deliciosos biscuits que están súper riquísimos. Ándale, por aquí está, obviamente harina del abuelo José. Vamos a agarrar y vamos a empezar a estirar. Voy a colocarle bastante o suficiente harina en la parte de aquí. Ahí va. Agarramos bastante harina, se lo colocamos en la parte de arriba. Y empezamos a estirar, chicos. Ahora sí que estiramos. Y yo voy a hacerle nada más dos dobleces, como si fuera una masa hojaldre. Pero no, ahora sí que no se preocupen, no tiene que quedar perfecta la masa. Simplemente agarramos, ya estiramos, volvemos a doblar y volvemos a hacer como que lo volvemos a estirar. De esta manera vamos a formar como que unas pequeñas capas o mini capas que nos va a ayudar a que esponje mucho más lo que es nuestro panecito. Por ahí ya está quedando, ya estoy escuchando que ya va quedando. Mientras seguimos estirando de esta manera, ahí va. Vean que realmente lo único que hay que hacer es estirar, ¿sí? Y volvemos a hacerle un doblez más en la parte de aquí. Ahí va, véanlo, ya lo hice, ya lo doblé. Agarramos y lo estiramos, listo. Ahí va, agarramos nuevamente, estiramos y que esto vaya quedando bien, 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 bien. Ahí va, agarro, estiro y vamos a hacer, ¿qué es lo que yo voy a hacer el día de hoy, chicos? Oye, se está moviendo mi batidora y no me dices aquí, chepo. Pancha ya está tomando vida. Les voy a ponerle el segurito. Importante que le pongan segurito. Ok. Ahí está. Para que Pancha se pueda mover con más. Ahora sí que yo voy a poner esto a un ladito. Y ahorita estiramos. Vamos a darle el grosor de un dedo o dedo y medio. Ok. O un centímetro o centímetro y medio. Y lo que vamos a hacer es agarrar, y yo voy a estar utilizando estos cortadores de galletas redondos, ¿ok? Este es de aproximadamente unos 8 centímetros de diámetro. Y lo que yo voy a hacer es agarrar, y aquí ya está agarrando, ya está quedando. Ahorita les voy a mostrar cómo va quedando mi masa, ¿ok? Vamos a agarrar y vamos a cortar. Listo. Agarramos en la parte de aquí. Vean cómo va.
Esto es lo que buscamos, de aproximadamente un dedo. Si ustedes quieren, puede ser de un dedo y medio. Pero miren, yo considero que así se ve bien. Vamos a agarrar nuestro cortador más pequeño, que este es como de 4 centímetros. Y le hacemos la dichosa, o marcamos el dichoso circulito. Ahí va, vean cómo queda. Listo. Marcamos el dichoso circulito para que obviamente empiece a tomar forma los biscuits. Oye, chef, yo he visto que en otros lugares no le ponen el circulito y se ve más rugosa la capa. Pueden hacerlo sin ningún problema y créanme que les va a quedar, ¿ok? No es de obligación colocarle lo que es el dichoso disco. Por acá, eso es lo que quería. Mira qué hermosa masa. Me encanta cómo queda. Y este es el truco del biscuit. La viga que le vamos a añadir normalmente. Ahí está. Mira qué hermosa masa. Acuérdate, al principio fue como masa de galleta y mira ahora. Mira cómo ya cambió la textura gracias a la viga. Mira qué excelente se ve. Entonces, esto lo que yo voy a hacer, vamos a agarrar. Vean lo que con trabajo se pega en la mano. Con trabajo, ¿sí? Y al principio se veía como que ahí sucio, ¿verdad? Si tú lo estás viendo desde el principio, ya veías que se veía así como que sucio, ¿ok? Entonces, yo aquí voy a agarrar. Vamos a darle como que unas pequeñas vueltecitas. Ahí va. Si me podrían pasar una raspa para quitar el exceso. Ahí está, Chepo, mira. Ahí debe haber una raspa blanca, ¿ok? Si no, no te preocupes. ¿Sí? Excelente, ¿ven? Chepo, el de producción, está súper vivo en la jugada. Ahí está. Mira qué hermosa masa se ve. Ahí está. Véanlo, que no le engañen, que no les mientan. Y lo único que vamos a hacer es como que darle unas boleaditas aquí así rápida. Y lo vamos a tapar y lo vamos a meter al refrigerador 30 minutos. 30 minutos para que agarre más consistencia. Y de esta manera, si podemos pasarlo por allá, 30 minutos al refrigerador para que agarre consistencia y de esta manera podamos manipularlo así como esta masa que estoy utilizando en estos momentos. Ese es el truco, como les mencioné, la viga nos va a ayudar a darle más consistencia, no va a quedar tan elástica, pero sin embargo va a hacer que quede bastante bien, bastante esponjosa esta masa. Ahora vamos a agarrar con mucho cuidado. Aquí ya tengo mis biscuits cortados. Con esta receta que les estoy dando, les debe salir aproximadamente unos 7 a 8 biscuits, ¿ok? Dependiendo el tamaño que ustedes le vayan a poner. Ahora, lo que yo voy a hacer con esta masa, no la agarren, no le hagan bolita ni nada por el estilo, sino que agárrenla y como que le empiecen a hacer pliegues, como si estuvieran doblando ropa. ¿Para qué? Para que siga agarrando mucha más fuerza. Si quieren, voy a enseñarles un... Ahora sí que... ahora sí que los voy a volver a hacer para que ustedes puedan verlo, ¿sí? Y de esta manera podamos seguir. Ahora sí que, ¿cuántas personas ya compartieron, Chepo? Ahí dime, ¿cuántas personas ya compartieron? Quiero ver cuánta gente nos está ayudando el día de hoy. 417, excelente, 417 personas. Así que vamos a seguir compartiendo para que lleguemos a nuestra meta. Ya estamos llegando a la meta de 500 compartidas. Lo que queremos es que nos estén viendo 1000 personas. Así que eso lo vamos a poder gracias a ti y a tu ayuda, ¿ok? Y aquí voy a estirar uno más. Voy a sacar unos 2 o 3 más para que ustedes ya puedan verlos. Y listo, ahí va. Vamos a agarrar, vean cómo... Esta masa me encanta mucho cómo queda, porque realmente sí te da, ahora sí que ese sabor delicioso al biscuit, ¿ok? Y pues lo más bonito es que ahora sí que quedan esponjositas y no quedan tan duras. Recuerdo que la primera prueba que hice para la transmisión me quedó como galleta y realmente a mí no me gustó. Y dije, ah, órale, hay que hacer una receta nueva. Y ahí experimentamos y nos quedó esta que está súper deliciosa. Agarramos, marcamos... Y listo, véanlo. Vean cómo queda. Se puede manipular perfectamente bien. Ahí va. Vamos a agarrar lo que es nuestra charola con papel encerado, chicos. Papel encerado. Y vamos a colocar lo que son nuestros biscuits en la parte de aquí. Ahí va. Listo. Ponemos nuestros biscuits aquí. Y si por favor me pueden pasar una pieza de huevo, se los agradecería mucho. Mientras tanto, yo voy a agarrar mi brocha
Aquí está mi brochita. Una pieza de huevo nada más. Una pieza de huevo. Aquí está. Eso es, Chepo. Ahí va. Voy a agarrar una pieza de huevo. Aquí está la pieza de huevo. Vamos a colocarlo acá. Voy a agarrar un poquito, nada más un poquito, ¿ok? Un poquito de sal. Acá está. Si me puedes pasar un poquito de azúcar, que veo que el azúcar está allá. Una pizca de sal, aquí está. La sal, ¿en qué nos va a ayudar con el huevo? Nos va a ayudar a romper las enzimas, ¿ok? O las moléculas, en el cual va a hacer que quede nuestra yema más líquida, ¿ok? Y el azúcar, ahí está, gracias. Vamos a agregarle una pizca de azúcar. El azúcar nos va a ayudar a caramelizar este delicioso biscuit, ¿ok? Agarramos, mezclamos perfectamente bien. Aquí estamos haciendo un brillo, ¿ok? Si ustedes quieren, pueden agregarle unas gotitas o un chorrito de leche, ¿ok? Leche ahora sí que líquida. Y realmente les va a quedar más ligero. Agarramos y bañamos, barnizamos perfectamente bien para darle coloración a lo que es nuestro biscuit, ¿ok? Ahí está. Vamos a barnizar, que esto vaya quedando perfectamente bien. Hoy la música está como un poquito baja y pues obviamente los ánimos están un poquito bajos, así que ayúdenme a subir los ánimos compartiendo para que lleguemos a nuestra meta y sigamos con esta deliciosa receta que ya está quedando. A mí ya se me está haciendo agua en la boca, así que espero que a ustedes igual y pues me lo demuestran mucho con sus compartidas. Agarramos, barnizamos perfectamente bien. Aquí está. Aquí tenemos lo que son nuestros biscuits. Lo vamos a dejar fermentar aproximadamente 20 a 25 minutos en un lugar cálido. Y vean cómo empieza a quedar esponjosos. Ahí está. Quedan súper esponjosos. Agarramos, volvemos a barnizar con huevo. Ahí va. Vean qué bien se ve. Volvemos a barnizar. Ahí está. Barnizamos perfectamente bien para darle brillo. Ahí está. Qué riquísimo se ve. Qué riquísimo se ve. Agarramos esto. Barnizado. Lo vamos a meter a hornear a 170 grados por 12 a 15 minutos. ¿Ok? 170 grados de 12 a 15 minutos para que queden esponjositos y queden realmente doraditos para que queden súper, súper deliciosos. ¿Ok? Acuérdate, 170 grados de 12 a 15 minutos. Oye, ¿cuánto tiempo hay que dejarlo fermentar, chef? Lo vamos a dejar fermentar aproximadamente unos 20 minutitos hasta que levanten o que reposen un poco más lo que es nuestra masa. Vamos a limpiar para colocar nuestro plato de presentación y ustedes puedan ver qué tal va quedando. Rosy Cruz nos dice, Cristian Santiago, creo que está etiquetando ahí, gracias Rosy. Por ahí dice, se le puede hacer concentrada de mantequilla para más sabor. Te recomiendo que si le vas a poner más mantequilla, ahora sí que cuando ya estén cocidos se lo puedes barnizar y lo tuestas y créeme que te va a quedar súper delicioso. Voy a acercar aquí lo que es mi tablet para leer los saludos. Y pues obviamente yo aquí ya tengo unos biscuits preparados. Miren qué hermosura de biscuit tenemos en la parte de aquí. Allí está. Y así es la manera en cómo nos debe quedar. ¿Cómo te vas a dar cuenta que un biscuit ya está listo? Primero con el brillo de huevo te queda de esta manera, doradito. Y luego en la parte de abajo queda cafecito, ¿ok? Y lo puedes levantar. Y mira qué suave está. No está nada duro. No parece una galleta y mira, está súper hermoso. Parecen unos ojos, mira. Parecen unos ojos. Y ahí está. Vamos, Chepo, por favor, si puedes agarrar y mostrarlo ante la cámara porque yo no alcanzo. Así que con mucho cuidado. Ahorita le vamos a poner, vean. Miren qué sabroso se ve. Por la viga. Ahorita vamos a responder las preguntas. Por allá nos dice Coquito Castillo, invita chef, se me antojó. Igual a mí se me antojaron. Y con una mermelada súper delicioso. ¿Cuánto duran en el medio ambiente? Esperen un momentito, los prepararé. Qué rico se me antojan, dice Sara Flores. Felicidades, nos dice Diana Pérez. Muchas gracias, saludos desde Reynosa, Celeste. Un saludote. Y ahí, vamos a ver. Vamos a ver si me podrías pasar la mermelada puratos por ahí. Vamos a agarrar. Vamos a cortar como que el más bonito.
Yo voy a agarrar aquí un plato. Acá está. Ahí está. Generalmente, como les dije, estos biscuits se pueden rellenar como ustedes quieran. Gracias, Chepo. Ahí Chepo es el nuevo de producción, así que tómenlo en cuenta porque él nos trae las recetas deliciosas. Ahora, así que vamos a agarrar. Vamos a hacer... ¡Ay, ulala! Mira qué riquísimo se ve. Ahí está. 467. Ahí está. Esta, mira qué hermoso se ve. Esponjosidad. Véanlo, se ve bastante bien. Vamos a agarrar mermelada. Estamos acostumbrados porque cierta cadena restaurantera que vende pollo frito ya nos acostumbró. Entonces no hay problema. Agarramos y le colocamos mermelada de fresa adentro. Ahí está. Mira qué sabroso se ve. Delicioso. Agarramos con la misma tapa. Le hacemos así. Y mira qué sabroso se ve este biscuit. Ahí va, ahí te lo muestro, relleno de mermelada, puedes rellenarlo de col, de ensalada, de lo que tú gustes y mira qué hermoso, brillante y esponjoso se ve. Ahí tenemos lo que es nuestro pan con viga. Vamos a pasar con la sección del costeo para que ustedes puedan ver cuánto les puede costar realizarlo y luego pasamos con la sección de preguntas. Por allá tenemos harina 3 pesos con 68, azúcar 79 centavos, sal 6 centavos, levadura 46 centavos, mantequilla 5 pesos con 85, polvo para hornear 16 centavos, mantequilla 5 pesos con 85, huevo 2 pesos con 13, leche 1 peso con 96, las porciones les dije salen entre 7 u 8, el costo de la receta en total es de 15 pesos con 9 centavos, el costo por porción por cada uno es de 1 peso con 89. Ok, precio sugerido de venta por los 8 biscuits es de 45 pesos con 26 y el precio sugerido de cada uno es de 5 pesos con 66 centavos. Así que ya saben cuánto pueden vender un biscuit y cuánto les cuesta. Aquí está, los biscuits, ahí va. Ahora, esos biscuits son para mí, así que no se molesten si los estoy jugueteando mucho. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Cómo estamos con la sección de preguntas? Me dice aquí Suemi, ¿con queso crema, chef? Te aseguro que con queso crema va a ser súper delicioso. Pati Mesa me dice, qué deliciosos salidos, chef. Sí, pues súper deliciosos. Por acá, qué riquísimo, nos dice Ángel de la Luz. Claudia, ya se me volvió agua a la boca, delicioso, sí, Claudia. Juana nos dice, qué ricos. Y vamos a empezar con la sección de preguntas, chicos, así que de una vez empecemos. Aquí el chef Manuel me va a estar ayudando con algunas preguntas. Y por aquí nos dice Maggie Anaí, ¿la mantequilla se puede ser sustituida por margarina? Sí se puede sustituir, pero como siempre te voy a recomendar, la margarina es ahora sí que de origen vegetal y la mantequilla de origen animal. Obviamente todos sabemos que de origen animal es más sabroso por los aceites y los sabores, así que te lo dejo a tu consideración, pero sí puedes sustituirlo. ¿Por allá tienes alguna pregunta, chef? Sí, chef, mire, lo que pasa, había una persona que pregunta 5 gramos de pulpo para hornear, ¿qué es? Y al último dice, de nuevo, 1 gramo de levadura. Ah, sí, acuérdate que para hacer los biscuits tenemos que utilizar, acuérdate que es como un tipo pan, ¿ok? Por el exceso de mantequilla y de harina, ¿ok? Necesitamos un impulsor, en este caso, el polvo para hornear para que te levante lo que es el pan. Y, ojo, necesitamos que leude con la levadura para que nos aporte mayor esponjosidad. Por eso utilizamos los dos, ¿ok? Por ahí me dice, por aquí lo leí. ¿Dónde está? Belén Queen y el gas. Acuérdate que nosotros utilizamos lo que es el costo de la receta. Lo multiplicamos por 3 para que tú puedas recuperar tu inversión, tu mano de obra y gastos indirectos de fabricación, en el cual tú puedes incluir el gas, la luz eléctrica, tu gasolina, que si lo vas a poner en papel celofán, etcétera, etcétera. Pero eso siempre se los vamos a dejar a su consideración. ¿Tienes alguna otra pregunta por ahí, chef? Sí, mucha gente preguntaba qué es la viga, chef. Ah, bueno, pues ahí la viga, como tú mencionabas hace un momentito, es como una especie de prefermento y masa madre en el cual nos va a ayudar a darle mayor, ahora sí que esponjosidad, volumen a lo que es nuestro biscuit y obviamente un sabor inigualable. Ahora sí que vean qué hermosos quedaron. Así que yo se los recomiendo que usen esta receta, no le cambien nada en absoluto para que les quede perfectamente bien.
ahí. Por ahí aquí veo otra pregunta que dice, claro, ¿se puede congelar y luego hornear? Mira, sí se puede, sí se puede, ahora sí que congelar, solo que les recomiendo mucho que ahora sí que cuando lo saquen del refrigeración, lo dejen a temperatura ambiente a que se vaya descongelando solitos. Y que lo cambien de charola por si acaso se llega a llenar de agua o se puede humedecer, ¿ok? Cualquier cosa que pueda afectar lo que es la masa. Por ahí nos preguntan que si pueden sustituir la mantequilla por margarina. La misma, ahora sí que la misma respuesta. Te lo dejo a tu consideración. Sí se puede, sí, pero que es a tu exactamente, como dice el chef. Si ustedes van a utilizar mantequilla en sus bisques, le va a proporcionar mucho más aroma y sabor. Por lo tanto, si vas a utilizar margarina, pues vas a tener tanto esa parte de que no va a tener pues un aroma como que atractivo, ¿no? Pero de que te van a quedar, te van a quedar. Así es, chef. Por aquí, no sé si es McClaw o es MC Clau. Así que perdónanos, McClaw, te voy a decir McClaw. Nos dice, ¿cuánto duran esponjositos sin hacerse duros? Te recomiendo mucho taparlo, ahora sí que en una bolsa de celofán o en una bolsita, y eso te va a durar, como todo pan, aproximadamente entre 2 a 3 días, ¿ok? Para que te queden esponjositos. Lo ideal es que saliendo del horno, tú los puedas comer. Por aquí igual vi otra pregunta, no me salen así de hermosos, con esta receta te va a quedar así de hermosos, así que así no. Es. Y si no encuentro la viga, acuérdate que la viga no es un ingrediente, ok, sino que es la suma de varios ingredientes en el cual utilicé harina, agua y levadura, ok, para que ustedes lo puedan hacer en casita. Y acuérdate que ahora sí que la receta de la viga está aquí en los comentarios, fijado en los comentarios. Che, por ahí nos preguntaba, quédate en casa. Quédate en Conchi, ya, quédate en casa, es Conchi Mendoza, ¿verdad? ya te ubicamos. Ahora sí, Conchi. Siempre pone Conchi Mendoza. Ya te ubicamos, Conchi, para que veas que a ti, a todos, a las personas que nos ven, las tenemos bien ubicadas. Pero ¿qué pasó? ¿Qué dice Conchi? Nos pregunta, no escuché si los reposó, chef. Sí, sí, acuérdate, terminé la masa que estaba en la batidora, lo reposé 30 minutos en el refrigerador. Cuando lo terminé, estiramos, formamos los biscuits y los estamos dejando fermentar aquí aproximadamente 20 minutos. Vean, aquí debe quedar. Una vez fermentados los 20 minutos, se van al horno 12 minutos a 170 grados hasta que queden estas delicias de biscuit. Aquí está, ahí va. Por ahí, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? Sí, por ejemplo, chef, igual, como te comento, hay mucha gente que sigue preguntando igual qué es la viga. Acuérdate que en la transmisión lo dijimos, así que si puedes darle retroceder, pero la viga, como les recuerdo, es un prefermento entre un prefermento y una masa madre que te va a ayudar a darle esponjosidad siempre a tus panes, mayor sabor y elasticidad. Si se dieron cuenta, cuando yo saqué aquí la masa sin la viga, se veía como masa de galleta. Cuando le agregué la viga, ahora sí que ya tenía como que más fuerza y se veía súper hermosa. Chef, y algo que me he dado cuenta es que cuando utilizas una viga, los panes se mantienen mucho más esponjosos, sí, hasta durante 4 días. ¿Eh? Te digo porque por ahí creo que tengo un pan que la verdad no había quedado duro y ya lo tenía cortado. Y ya quedó, ¿verdad? Ahí está, mira qué bien se ve. Se revuelven todos los ingredientes, no vi el comienzo, sí, todos los ingredientes, pero acuérdate, ve otra vez la transmisión para que ahora sí que puedas guiarte por todos los pasos que les sugerí. ¿Se le puede poner esencia de mantequilla? Sí se le puede poner, pero pues ahora sí que si la receta ya contiene bastante mantequilla, no es necesario, pero ahora sí que va a ser a tu consideración. Por ahí vi que alguien preguntaba, oye chef, a ver, te la busco, ¿qué es el PPH? Buenas tardes, chef. Aquí nos dice repostería Verónica, mientras lo buscas, chef, me dice, cuando congela la masa, ¿no se muere la levadura? Acuérdate que cuando refrigeramos a una masa con levadura, no es que se muera, sino que ralentizamos lo que es el proceso de prefermento, ¿ok? Acuérdate que la levadura funciona con el calor, funciona más rápido. Si nosotros lo metemos al congelador o al refrigerador, pues trabaja menos. Así como cuando nosotros no comparten, pues yo no quiero trabajar. Pero si ustedes comparten, ahí vamos a enseñarles. Así que ya saben cómo funciona la levadura. Así es, como comenta el chef. Exactamente lo mismo pasa. ¿Qué tenías por allá, chef? ¿Qué pregunta tenías? Ah, ya estoy buscando. Es que cada vez que quiero buscarlo, se me baja todos los comentarios. Igual acá nos dice
Keren Galván. Ah, por ahí está. ¿Qué ingredientes usa la viga, perdón? Ah, acuérdate, es harina, levadura y agua. Son solo estos tres ingredientes. Los mezclas perfectamente bien y listo. La receta está fijada aquí en los comentarios. 497. Estamos a 3 de llegar a las 500, así que comparte 3 veces y vamos a llegar. Por acá nos dice Keren Galván, si quiero doblar la receta, ¿tengo que doblar la de la viga también? Por supuesto, si tú le pones ahora sí que la cantidad y vas a doblar el de los biscuits, ¿qué va a suceder? Pues obviamente no va a tener esa esponjosidad. Tal vez te ayude, pero en lo más mínimo. Te recomiendo que dobles la cantidad de la viga para que te dé excelentes resultados. Vamos a ver. Por acá nos dice repostería. Oh, muy bien, muchas gracias. Al contrario, Verónica, a ti. Gracias por mi receta, Boté. Excelente, chef. Lista para hacerlo todo muy claro. Excelente, qué bueno que te gustó. Por allí, Alma Lili. Diana Elizabeth, la viga, ¿qué tanto tiempo se dejó reposar? 10 minutos. ¿Y si es a temperatura ambiente? Sí, se deja reposar entre 10 a 20 minutitos y es a temperatura ambiente. ¿En qué momento se agrega la viga? Acuérdate que en la transmisión lo pusimos cuando ya esté toda la masa compacta, ¿ok? Vamos a ver, me encantan sus transmisiones. Muchas gracias, chef. A ti, MacLeod, ahora sí que ya te bendecí como MacLeod. Dale. No. Oye, chef, ahí con ese comentario que me acaba de aparecer por aquí de que si no se muere la levadura si la congelamos. Pues obviamente que no es como el mito de que decían que si combinabas la sal directamente con la levadura, pues técnicamente la matabas. Pero realmente no es que mates la levadura, no pasa absolutamente nada. Inclusive yo ya he hecho la prueba de agregar sal directamente a mi levadura y realmente no pasa absolutamente nada. Lo único que hace la sal es prácticamente la función que comentó el chef, que hace el refrigerador. Simplemente ralentiza su trabajo de la levadura, pero realmente al fin y al cabo va a fermentar, pero solamente es cuestión de tiempo. Ahora sí que la sal lo único que va a hacer va a hacer un poquito más lento el trabajo de la levadura. Por aquí nos pregunta Isabel Ramírez, chef, una pregunta, ¿qué es 5 gramos de PPH? Acuérdate que PPH es polvo para hornear, ¿ok? Por aquí también vi más Yomara, nos dice, más o menos cuánto se invierte para vender cada uno. Oye, Yomara, se ve que no estás atenta el día de hoy, pero acuérdate que por toda la receta fueron 15 pesos nada más, ¿ok? Y salieron 8 biscuits. Bueno, chef, si no tienes ninguna pregunta, por mi parte sería todo. Y les recuerdo, ayúdenos compartiendo. Por ahí vi uno que decía, chef, perdón, por sí, dentro no queda cocidito o diferente a un pan. ¿Cómo subo? Que si queda cocidito por dentro o es diferente a un pan. Claro, ¿cómo va a ser? Si acabo de cortar uno. Se ve que no están viendo la transmisión, chicos. Ya se está durmiendo la gente por ahí, chef. Está relleno de mermelada. Pero sí, es un pan. El biscuit es un pan que realmente, mira qué esponjoso se ve. Ahí va. Y pues obviamente tú lo puedes rellenar como tú gustes, mira. Parece hasta esponja, velo. ¿Ya lo viste? Queda como un pan. Y pues por acá nos dice, se puede batir a mano, sí se puede, va a ser un poco más trabajoso, pero hay que tenerle paciencia a esta receta. Y la sal también potencializa los sabores, sí, claro que sí, por eso le puse ahí 5 gramos de sal, ¿ok? Entonces, por mi parte sería todo, chicos y chicas, espero que tengan un excelente inicio de semana. Yo soy el chef Gabriel y los esperamos el miércoles de tu receta fácil, en donde el chef Manuel nos va a estar enseñando un delicioso pastel de cremaquilla con confitería. Y ahora sí que, ¿cómo se llama el pastel? Se llama Funfetti Cake. Así que ya saben por dónde va la cosa. Así que por favor, les recuerdo. Ese pastel, inclusive, chef, perdón, es ideal para este mes de abril que ya viene. Para el Día del Niño. Para, ¿no?, el Día del Niño. Ahí está. Acuérdate, miércoles 3 de la tarde en el Facebook de Casa Santos Lugo. Así que nos estamos viendo. Hasta la próxima, chicos.